Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Bueno, la idea que yo tengo ya la vengo planeando desde unas 2 semanas más o menos. Ajá. De que ella va a cumplir 18, ahí apenas el 26. Ok. Y pues dice, no, yo quiero así que unos strippers, alguien que me baile y después que nos vayamos al cuarto, ¿no? A ver, espérate. Así una cosa así que ella quiere. ¿Tu primo o tu sobrina? Mi prima. ¿Cómo se llama tu prima? Angélica. Angie. O sea, Angélica va a cumplir 18 años. Sí, ma. Y quiere de 18 años unos Chip and Dale y que le estrenen o divertirse. No, ya está usada. Ah, o sea, ya está usada, ya. Sí, ya. Pero quiere darse el lujito con un stripper. Pero esa atascada quiere 2, 3 changos. Y te dije, pues deja ver si puedo, deja el contacto, porque yo tuve un amigo, ¿no? Uh-huh. Se llama Alejandro. Okay. Igual yo quiero que te hagas pasar por Alejandro. Ok. De que le digas, no, pues mira, yo te voy a hacer esto y aquello y qué hubo y acá. O sea, voy a ser un amigo stripper tuyo. Ajá. De nombre Alejandro. Ajá. ¿Tú estás qué ahorita de party? ¿Estás en algún antro? Ajá. Estoy okay. Ahí, te fui a buscar. Perfecto, entonces me la vas a comunicar. Ajá. ¿Y yo quieres que me la cachorrie? Sí, mon. A ver, ¿qué quieres que te haga y todo el rollo? Sí, baile privado. Doctor. ¿Cuántos años tengo? 20. 20 años. Ah, 20, o sea, chavito. Sí, moco. Te echo de menos. Ok, a ver, entonces, ¿qué tipo de antro quieres? Chico. ¿Música pop? ¿Quieres un table dance? Ajá. ¿Qué tipo de ambiente ponemos? Pues así, música punches punches. ¿Puede ser esto? Ándale. ¿O esto? Esa está mejor. ¿O esta? Esa. Esa. ¿O esta? No, la segunda. ¿Esta? ¿La segunda o la primera? Oye, como si fueras. Oye, como si fueras al oculista. A ver. Aldo. ¿Con cuál se escucha mejor? ¿Con esta? ¿O con esta? A ver, escucha muy bien. ¿Esta? ¿Esta? ¿O esta? La otra. A ver, ¿seguro? ¿Es la otra? Misma, ¿esta? No, ¿esta? No, son diferentes. ¿No escuchas? Mira, esta es. Punchis, 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 punchis. ¿Y esta? Esta está bien, entre electrónico, algo así. No, yo prefiero esta. Pues pon la que tú quieras. Esa se ve mejor, se ve como que más escandalosa. ¿O prefiero esta? No, la otra. Lo mejor está. Ok, listo. Entonces yo me llamo Alejandro. Esto estamos ahorita en un antro y ya que me le pongo super cute. Listo, señores, marcamos desde el Panda Call Center en este miércoles. Las bromas en el Panda Show Internacional. Un abrazo fuertísimo para todos mis amigos de Panda Show, para toda la producción. Besos, abrazos. Y que pase el bromeado. Y que pase el damnificado. Las bromas en el Panda Show. Vale. Va. Échale. ¿Qué onda, prima? Oye, no te escucho, alza más la voz. Oye, ah, Aldo. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de lo que me dijiste para tus 18? ¿De los qué? ¿Te acuerdas lo que me dijiste para tus 18 años? Ah, sí, ¿qué pasó? Ya lo preparé, de hecho estoy con Alejandro ahorita, estoy en el bar con él. Ah, pero espérate, ¿sabes? No te confirmo nada. O bueno, sí. Ay, yo te lo voy a disparar, chica. Ah, tú me lo vas a disparar, ¿ah? Sí, no hay pedo. Ah, bueno, baba, sí me la sé. Bueno, mira, ahorita deja que se desocupe porque él está arriba en la tarima. Ajá. Ahorita ya nada más que baje y te lo paso para que igual, no sé si en algún lugar o aquí mismo, aquí en el bar, no sé si quieras. ¿Hasta dónde queda? ¿Hasta allá está tu rancho? Está en corto, no, está en corto, Pantitlán. ¿Cómo ves? Pues va, está bien. Espérame, ahí viene, ¿eh? A ver, te lo voy a pasar. No manches, no, aguanta. Te lo paso, aguanta. No mames, aguanta, está chamba. No, no le pares a nadie. ¿Eh? Bueno, ya, a ver, va. Ahorita oye, te lo paso. Tráeme un drink, por favor, pero con poco hielo, no estoy sudando mucho. Alex.
¿Qué pasó, Aldo? Te la paso, carnal, para que hables con ella y pues trátamela bien. Trátamela bien. Ok. Hola. Hola. Hola, buenas, soy Alex. ¿Angie? Sí. Hola, ¿cómo estás, piel? Muy bien, bien. Qué bueno. ¿Hoy tú ibas al Happy Birthday? Sí, pero falta un mes todavía. Sí, lo que pasa es que vino Aldo y me estuvo platicando. Ajá. Y bueno, platícame qué onda. ¿Cuáles son tus fantasías? ¿Qué quieres que hagamos para tu Happy Birthday? Mi primo que está loco, pero en sí. Me dijo que eres cachurris. Ay. A ver, quítatelo, María, buena onda. ¿Qué onda? ¿Tienes ganas o no tienes ganas? Pues sí, pero es que no sé, es lo que le estaba yo comentando a mi primo, no sé. ¿Te ha bailado algún compañero o no? No, no. ¿Nunca has ido a un stripper? No, nunca. ¿No? No. Oye, pero tranquila, no te voy a cobrar por los bailes. Así que tú pide, porque Aldo me dijo, trátala bien. Hazle un buen festín, báilale bien. Súper, que se la pase cool. Uh-huh. Y luego, ¿quieres tener también sexo? No sé, eso yo creo que lo decidiré en el momento, no sé. Yo estoy para servirte porque me dice Aldo que tienes fantasías. ¡Qué desinhíbete! Platícame. Pues sí, bueno, yo creo que sí. Mira, tranquila, mira, tengo 15. Tengo 15, por 15 minutos, porque te voy a servir de torres a la pista. Ajá, entonces sí. Vamos a platicar. ¿Te gustaría montarte o no? Bueno, sí, está bien. A ver, pues platícame todo. Pues no sé, solo me gustaría que me, no sé. A ver, tengo una idea. Uh-huh. Déjame presento. Hola, soy Alex. Tengo 22 años. Uh-huh. 3 años de Chippendale, de bailarín. 1.72. Piel moreno claro. Cuerpo no de fisicoculturista, sí, muy mamalón. No, bien marcado. Guapo. Las nenas, la verdad es que me gustan mucho. Tengo experiencia. Y la verdad es que tengo trato y conocimiento para tratar a una bella dama como tú. Hola, mucho gusto, ¿eh? Platícame tú quién eres. Vamos a presentarnos, vamos a romper el... Vamos a quitarnos los tensos. Ok, bueno, yo soy Angélica. Hola, Angie. Y entonces en un mes apenas voy a cumplir mis 18. Uh-huh. Y pues nunca yo he ido a un donde tú trabajas. Uh-huh. Y le estaba yo comentando a mi primo que me gustaría ir, entonces... no sé, pero yo creo que sí estaría bien. ¿Nunca has presenciado un baile stripper? Solo una vez, pero no lo vi bien. ¿Cómo? Sé más explícita, o sea, ¿lo viste de lejos o...? Sí, digamos que llegué y estaba en pleno show. Ajá. Pero me fui temprano, o sea, ni siquiera lo vi bien. Ah, con razón. ¿Y cómo te gustaría que te lo hiciera, que te bailara? Muy sexy. ¿De qué te gustaría que me vistiera para ti, nena? Cowboy, policía, bombero. ¿Te puedes soldado? Vaquero, claro. Sí. ¿Y quieres del Army, así americana, o quieres del Distrito Federal? Con el que te ves más sexy. No, de los dos. Puede ser de la Fuerza Aérea Americana, puede ser ruso, puede ser nacional. Bueno, lo que pasa es que tenemos varios uniformes, o puedo conseguirme, pero créeme que para ti, ¿sabes qué me encantaría? Que fuera de la Fuerza Aérea, ¿no? Ok. Bueno, para ti me he visto así, ¿luego? Luego... Desinhíbete, platícame, relájate, en verdad. Estoy relajada. Estoy aquí para ti. Estoy vestido. A ver, pongamos el escenario. Estoy vestido.
A ver, déjale un poco más a la puerta, me acerco. Para la música. Angie. Ajá. Aquí estoy para ti, nena. Dime qué quieres que te haga. Estoy hablando, imagínate, vamos a imaginar. Dime, venme pidiendo qué quieres que te haga, Angie. Pues es que en realidad no sé, pero sí me gustaría que me bailaras muy, muy bonito acá, bien. ¿Te gustaría que haya juguetitos? Claro, ¿por qué no? Cuando te baile, ¿quieres que te diga cosas sexys? Sí. A ver, dame un ejemplo. ¿Cómo me gritarías tú? Grítame. ¿Cómo que? Sí, dame un ejemplo. Grítame tú. ¿Qué quieres que te gustaría que te gritara? Estoy bien buena, que te gusto mucho. Así que te diga, estás bien rica, Angie, me encantas. Wow, qué figura la tuya. Sí. Que te den largaditas. Que te dé apachurrones. Sí. Wow. Oye. Sí. Y dime una cosa. ¿Qué? Ya que me tengas enfrente, ¿me vas a ir desnudando poco a poco? ¿Qué me vas a ir quitando poco a poco? ¿La camisa? ¿El pantalón? Sí. ¿La corbata? ¿El kepi? Angie, sí, parece que estás en un velorio. Parece que estás en un velorio. No, claro que no. Entonces, que sí te lo quitaría, pero bien despacito, así bien sexy. Así con los dientes. Y cuando me lo vas pesando, yo te paso la lengua por la boca. Wow, ¿qué más? ¿Qué más? Desinhíbete, grítame cosas sucias. Grítame lo que quisiera que te haga, que te hiciera. Pues wow, no sé, con esa actitud jamás vas a lucar a mi amigo, a mi compañero. No, es que bueno, ahorita no estoy ahí, no sé, es que pero recuerda, así como tienes fantasías, la imaginación es grandiosa. Oye. ¿Y cómo vas a bautizar a mi muñeco? Eso no sé. ¿Y qué vas a hacer con él? Acariciarlo. ¿Y aparte? No sé. ¿Cómo sabes? Comérmelo. ¡Wow! ¿Y cómo lo disfrutarías? ¿De qué forma lo comerías? Dímelo, Angie. Te estoy imaginando, nena. Pues no sé. Aquí estoy para ti, mira. Hola. Angie, dime cosas. ¿Cómo que cosas? Nena, dime cosas sucias que quieras que te haga. Mande. Tengo para ti tu credencial de lector. Y con mi amigo ya vas a poder votar. No, pues no será así. Angie, dime cosas sucias, nena. Salpícame de tu perversión. Tú tienes más perversión que pasión. Yo. Oye. Y platíqueme de tus nenas. ¿Cómo se llaman? No sé, ¿tú? ¿Cómo les llamas a tus nenas? ¿Ah? Nenas, ¿no? Solamente. ¿Nenas? Ajá. Calla, Angie. Calla. ¿Cómo ves? Mande.
¿Cuál es la talla que tienes? 34B. 34B. Eso está hermoso, ¿no? Quiero pensar que sí. Wow, ¿qué más? ¿Bien durito o ya ven a hacer las rodillas? No, quiero pensar que están bien. Oye, ¿y cómo eres? Déjate imagino. Descríbete allí. Tengo cabello largo, castaño. Mido unos 50 y tantos. Chiquita como me encanta. Soy delgadita. Oh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Me estás imaginando esta sola ahorita? Ajá. Tengo una persona al ombligo. Percy. Ajá. ¿Y sabes que voy a pasar tu Percy con mi lengua? Ajá. Oye. ¿Y ahorita cómo estás? Con un pantalón. Rosita. Oye, ¿y te depilas tu cococha? Sí. ¿Sí? Todas. ¿Y ahorita cómo que estás hablando conmigo, cómo está tu cococha? Bien aceitadita. ¿Aceitadita? Ajá. ¿Muy aceitadita? Uh-huh. A ver, tócate la cococha. Tócatela. A ver. ¿Sí? ¿Cómo está? Bien. ¿Bien? ¿En serio? ¿Te huele? No. ¿No? ¿No te huele la cococha? No. ¿No? ¿Pero está así como alborotada? Poquito. ¿Poquito? Créeme que de verdad te voy a hacer la nena más feliz. ¿Ok? Eso me parece muy bien. Y si quieres te puedo dar hasta nalgaditas. Oye, pero una pregunta. Dime. ¿Hasta dónde estás tú? Bueno, ¿hasta dónde es donde tú estás? Yo vivo muy lejos. Y no es por darte a presumir, Oye. Pues yo espero que en realidad, ahora que nos veamos, no tengas esa actitud, porque yo entiendo que es mi trabajo. Ok. Pero para esto debe haber una reciprocidad y bueno, si realmente Aldo es mi amigo y vas a ser una cliente, yo no quiero verte como una cliente. Quiero verte como una amiga y quiero verte como una nena. Y realmente quiero hacerlo por pasión, entregarme y bailarte. No quiero que seas una cliente. ¿Sí me entiendes? Okay. Esas son las grandes diferencias. Sí, sí. Y para eso necesitas actitud, nena. Sí, bueno, es que también tienes que saber que soy tímida en ese aspecto y que sería la primera vez que hago eso. ¿Sería la primera vez que qué? Que voy con un stripper. ¿Entonces voy a hacer tu iniciación? Algo así. ¿Y te gustaría que llevara algún amigo? ¿O solamente me quieres a mí, nena? No sé, sí me darían ganas, pero no sé. Pídeme, ¿alguna vez has deseado estar con dos hombres a la vez? Tal vez. ¿O tres? No, tal vez, no estamos jugando al juego de ni sí ni no, nena. No, sí, la verdad sí. ¿Con cuántos hombres te gustaría estar? Con dos, solamente me imagino eso con dos. ¿Dos? ¿Y cómo han sido tus fantasías con dos? Nosotros te acariciamos. Nos estresamos. Ajá. Platícamelo para que tu sueño sea realidad. Pues sí, los dos me tocan, los dos me hacen cosas. ¿Qué cosas? Como... Sácalo, dilo, dímelo. Uno me lo hace mientras el otro, no sé, me besa o algo así. ¿Te lo hace y otro te besa o tú lo besas? Ah,
y me besa. Uh-huh. Así acariciamos tu cuello, tu espalda, así, un besito. Mientras el otro te hace suspirar. Ajá. Wow, Angie, eres pervertida, ¿y qué más? Pues solo eso, pero ahorita solo dejémosla en tú y yo. Ok, ¿sabes que ahorita me excitaste? Es más, me estoy tocando el monóculo. ¿En serio? ¿En serio? Uh-huh. Realmente espero ansiosamente que pasen 4 semanas y poder tener una buena relación con una chica tierna como tú y sean tus sweet 18, ¿ok? Oye, ahí viene Aldo, te lo comunico, estamos en contacto. Ok, muchas gracias. Soy Alex. Ok. Voy a ser tu realidad. Nos vemos. Gracias. ¿Eh? Bye. Hey, Aldo. Aquí está, ya nos pusimos de acuerdo, todo bien, ¿tú me avisas? ¿Qué onda? Bueno, voy a subir ahorita a la tarima, voy a subir. ¿Qué hubo? ¿Qué pasa, primo? ¿Cómo ves al Alex? Hasta me va a salir barato, no hagas mamadas, ¿eh? No. Neta, ¿eh? Porque es mi vale, yo lo conozco, ya sabes. Sí, ¿no? me contó. ¿Entonces qué? Oye, ¿sí está guapo o nada más tiene la voz guapa? No, está carita, está el tiro. Está los tres mamadón, no está así bien trabalón, pero sí está. No manches, me puso nervioso ese güey. ¿Por qué? No sé, güey, has de ponerte en mi lugar, nunca he hecho eso. Y tú lo sabes. Ah, pues yo sé, ese güey es la loquera, es a lo que se dedica. Sí, está bien, sí, lo sé. Oye, él y su vale me salen al tiro, ¿eh? Su vale también está carilla. Ajá. Igual no hay tanto lío. ¿Tú cómo ves? Sí, ¿no? Oye, Alex. Alex, pásame una chela, ¿no, Alex? Ok, oye. ¿Qué? Se me olvidó preguntarle, pregúntale si la cococha está rasurada o no. Ah, te hablan, güey. Espérame. Te escuché. Espérame, bueno. Buena. Ey, nena. Mm. Perdón, no sé si me dijiste si la cococha tiene mucho sí, pelo. Sí, te dije. Así. No, nada. ¿Nada? ¿Desde cuándo no hay nada? Ya tiene rato. Te digo una cosa. Dime. No sé si puedo aguantar 4 semanas. Pues tendrás que esperar. ¿No te gustaría que nos veamos? No, ¿verdad? Hasta que cumples 18. Porque todavía hueles a MP. Uh-huh. Ok. Bueno, perdón, te lo comunico, ¿eh? Sí, está bien. Alex, perdón, ya. ¿Qué onda? Así bueno. Lo tiene como nalguita de bebé. No, pues no sé, yo nunca la he visto, che, prima. Pero, a ver, déjalo con ella, a ver qué trampa, a ver si se va a hacer con Cristian y tú, y pues si te va a armar, ¿va? Angie. Mande. ¿Qué onda? Oye, espérame, comunícamela tantito. A ver, te la paso de nuevo. Hey, Angie. ¿Sí? ¿Y te gustaría que filmáramos? No. ¿Por qué? No me gusta eso. Pero bueno, ese CD solamente sería para ti. Cuando crezcas y tengas 25, 30 y recuerdes tus sweet 18, solamente metes tu DVD, le pones play y te puedes poner hot. ¿Y quién me asegura que nada más voy a tener una copia yo? Ay, muy sencillo, porque llevamos una cámara, ponemos un tripié, le ponemos record y después se saca el cassette y ese es para ti. Nadie más puede grabarlo. Ok, pues. ¿Qué temes, lo voy a que pensar? Te pase, ¿qué temes que te pase lo de Jenny o qué? Sí. Digo, no lo del avionazo, digo, lo cuando. No, lo del video. Sí. Sí. Aunque realmente voy a hacer. Te hace subir la adrenalina. Estoy pues padre, no lo sé, sí. Lo voy a pensar, me estás tentando. Sabes que cuando vea voy a recorrer tu cuerpo lentamente. Te voy a dar besitos en cada poro de tu piel.
Voy a empezar por tus pies, tus chamorritos, tus piernas. Ahí. Ok. Amiga, tu piercing, tus comadres, tu espalda, tus lunares, tu cuello. Tus ojos, y cuando llegue al oído, sí, nena, ahí al oído, ajá, pasaré mi lengua, mis labios, y después te haré una pregunta que espero que realmente me la respondas. Ajá. ¿Sabes qué te voy a preguntar ese día? No, la verdad no. ¿Te gustaría saberlo? Sí. ¿Segura? Segura. Te voy a preguntar. ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esta es una broma. ¡A toda máquina, macuarra! ¡A toda máquina, baboso! Caliente. Colgó el tele, aparte de cochina. Oye, 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 tu prima es una atascada, güey. Sí, cabrón. ¿Va? Así somos del imperio. ¿Es una chamaca precoz? Pues no sé, soy idiota todavía. Está penca. No, bueno, que está toda tarima pendejo, porque ya no sabía ni qué decir. Ya, no, me la quiero, que me dijeron que soy tan... Es que se quiere, señor, pero es que no sé cómo. Estoy bien encabrón. A lo mejor dicen cabrón, no escuché lo último que dijo, pero... Oye, me encantó lo de la cococha, para que veas que aparte... Sí sabes que es la cococha, ¿no? Sí, lo que tú tienes. No, ¿verdad? ¿Para qué es como la ignorancia es atrevida? No, lo que es, la parte es la cabeza del pescado, ok, esa parte es la cococha. Pero mira, es tan taruga que cuando le hablé de la cococha y todo el rollo, ya se imaginó. Te la pescó en el aire, No, pero hasta la rasuró, perdón. Yo quería que todavía no la acabara, porque... Pero pues ya ni pedo. No, pero oye, que... si quieres nos hubiéramos durado una hora con la broma, güey. Sí, esa era la idea. No, espérate, compañero, pues aguanta, si no eres el único. Y aparte también tengo que ir a publicidad como los cánones radiofónicos. A ver, está tu prima. Vas tú, yo ya no. Tú. Sí. A ver, ¿qué te dice? No. Bueno... ¿Qué pasa? Ya te emputaste, no te oyes emputado, no manches. Venga tu madre, pinche. Es una vergüenza que frente a todo México. No te enojes, ¿no? No, ¿cómo le quieres que me enoje? Aguanta, usted tiene que aguantar. No, yo no aguanto nada. O sea, mamona, oye. ¿Qué? ¿Te gustó tu bromita? No. Es que sabía que estabas enferma echando moco ahí en tu cuarto. Pues dime, bueno, pero pues no manches. Pues a lo mejor estás de cerdo ahí en tu cuarto. ¿Quién sabe? No, me puse nerviosa. No, nomás, dile algo, pandita, ya dile algo. Que hola, Angie. Rompa el hielo. Aquí estoy para ti, nena. Cuando tengas ganas de sonrojarte. No, ahora que mi primo me lleve de verdad. No, sí la voy a llevar, neta que sí la voy a llevar. Si realmente quieres tener una sensación orgásmica, préndele a tu radio y escúchame. No, yo no voy a escuchar eso. Ay, panda, yo nunca pensé que era una broma a mí. Simplemente llámame Tony. Ay, pero... Era Alejandro, bien que se fue la hebra. Según era Alejandro. Yo digo esa estación, güey. Oye, de verdad, yo, mírate, de verdad, si realmente ahorita, déjame picarle al Twitter.
solamente dice zórrale, 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 zórrale. No manches. Oye, estuvo muy erótica la broma, me están oye, diciendo. Oye, pandita, ¿y no nos vas a dar la grabación? Que estabas muy nerviosa, muy precoz. No, pues baja el podcast o mañana grabo en la repetición. Ah, bueno. Oye, tienes bastante gente que estaba poniendo en el Twitter que les gustaría ser tu Chippendale. De verdad, ¿eh? ¿Cómo ves? No, allí, yo no quiero nada. No. Oye, no, ya no son uno, son como 20. Te iba a decir que no al final. Que si tu cococha realmente la tienes muy rasuradita. Que te gusta la... Oye, no mames, allí sí estás bien enferma, ¿eh? Estás bien enferma. Pero pues no. También me pasa, pero yo pensé que era de verdad. Oye, realmente, a ver, dime una cosa, Angie, si realmente no tiene nada de malo, ¿eres una niña muy cachonda? No, la verdad no estaba siguiendo la corriente. Porque sabemos en verdad que ya le diste bola a la hilacha. Está bien. Muy tu monóculo, ahí tú puedes hacer lo que quieras. Pero dime, ¿realmente eres muy, 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 muy cachonda? No. ¿No? ¿No eres cachonda? No. A ver, dime por qué sí. Dime, pues, quémala, compadre. ¿Qué pasa? Quémala, quémala otra pizza. Ya, de una vez. Ya. ¿Qué te puede pasar? ¿Quién te va a escuchar? Mi novio. ¿Tienes novio? Con los indios que te juntas, no. Escuchan el radio. Acuérdate. Ya me imagino el festín que se ha de dar tu novio, ¿no? Ese buen Johnny. Oye, ¿y en realidad también otra de tus fantasías es estar con dos? No. No, también lo dijiste por broma, también. Sí, también. Chanclas, ¿qué te puedo decir? Despídete de tu prima, mi estimado Aldo. Angie, nos vemos. Voy el fin de semana. ¿Va? No, ya no te quiero ver. Ah, cálmala. No, ya no. Ay, no quieras pintarte tu papel de zorra loba, no manches, ¿eh? No. Quieres aplicar la de amojigata. Nos vemos, Angélica. Espero que cuando cumples los 18 años, pues en realidad te la pases muy, muy bien. Sí, sí, la voy a y ayudar. Se cumplan tus objetivos, ¿ok? No, sí, no creo. Aldo, dime cómo soy el Panda Show. A toda máquina, pandita. ¿Qué me vas a ir quitando poco a poco? La camisa, el pantalón, la corbata, el kipí. Angie, sí, parece que estás en un velorio. Parece que estás en un velorio. No, claro que no. Entonces, que sí te lo quitaría, pero bien despacito, así bien sexy. Así con los dientes. ¿Mm? Y cuando me lo vas pesando, yo te paso la lengua por la boca. Wow, ¿qué más? ¿Qué más? Desinhíbete, grítame cosas sucias. Grítame lo que quisiera que te haga, que te hiciera. Wow, no sé, con esa actitud jamás vas a lucar a mi amigo, ¿eh? A mi compañero. No, es que bueno, ahorita no estoy ahí, no sé, es que... Pero recuerda, así como tienes fantasías, la imaginación es grandiosa. Oye. ¿Y cómo vas a bautizar a mi muñeco? Eso no sé. ¿Y qué vas a hacer con él? Acariciarlo. Y aparte... No sé. No sabes. Comérmelo. Wow. ¿Y cómo lo disfrutarías? ¿De qué forma lo comerías? Dímelo, Angie. Estoy imaginando, nena. Pues no sé. Aquí estoy para ti, mira. Hola. Angie, dime cosas.
como que yo... Nena, dime cosas sucias que quieras que te haga. Hey, niña. Angie. Mande. Tengo para ti tu credencial de lector. Y con mi amigo ya vas a poder votar. No, ¿eh? Puedo ser así. Angie, dime cosas sucias, nena. Salpícame de tu perversión. Tú tienes más perversión que yo. Oye. Y platíqueme de tus nenas. ¿Cómo se llaman? No sé, ¿tú? ¿Cómo les llamas a tus nenas? ¿Ah? Nenas, ¿no? Solamente. ¿Nenas? Ajá. Calla, Angie. Calla. ¿Cómo ves? Mande. ¿Cuál es la talla que tienes? 34B. Eso está hermoso, ¿no? Quiero pensar que sí. Wow, ¿qué más? ¿Bien durito o ya ven a hacer las rodillas? No, quiero pensar que están bien. Wow. Oye, ¿y cómo eres? Déjate imagino. Descríbete allí. Tengo cabello largo, castaño. Mido unos 50 y tantos. Chiquita como me encanta. Soy delgadita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Me estás imaginando esta sola ahorita? Tengo una persona en el ombligo. Person. Ajá. ¿Y sabes que voy a pasar tu piercing con mi lengua? Oye. ¿Y ahorita cómo estás? Con un pantalón. Rosita. Oye, ¿y te depilas tu cococha? Sí. ¿Sí? Todas. Y ahorita, ¿cómo que estás hablando conmigo? ¿Cómo está tu cococha? Bien aceitadita. ¿Aceitadita? Ajá. ¿Muy aceitadita? Uh-huh. A ver, tócate la cococha. Tócatela. A ver. ¿Sí? ¿Cómo está? Bien. ¿Bien? Uh-huh. ¿En serio? Uh-huh. ¿Te huele? No. No, no te huele la cococha. No. No, pero está así como alborotada. Poquito. ¿Poquito? Uh-huh. Créeme que de verdad te voy a hacer la nena más feliz. ¿Ok? Eso me parece muy bien. Y si quieres te puedo dar hasta nalgaditas. Escucha el Panda Show. Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Bueno, la idea que yo tengo ya la vengo planeando desde unas 2 semanas más o menos. Ajá. De que ella va a cumplir 18, allí apenas el 26. Ok. Y pues dice, no, yo quiero así que unos strippers, alguien que me baile y después que nos vayamos al cuarto, ¿no? A ver, espérate. Así una cosa, así que ella quiere. ¿Tu primo o tu sobrina? Mi prima. ¿Cómo se llama tu prima? Angélica, Angie. O sea, Angélica va a cumplir 18 años. Sí, ma. Y quiere de 18 años unos Chip and Dale y que le estrenen o divertirse. No, ya está usada. Ah, o sea, ya está usada, ya. Sí, ya. Entonces quiere darse el lujito con un stripper. Pero esa atascada quiere 2, 3 changos. Y le dije, pues deja ver si puedo, deja el contacto, porque yo tuve un amigo, ¿no? Uh-huh. Se llama Alejandro. Okay. Igual yo quiero que te hagas pasar por Alejandro. Okay. De que le digas, no, pues mira,
yo te voy a hacer esto y aquello y qué hubo y acá. O sea, voy a ser un amigo stripper tuyo. Ajá. De nombre Alejandro. Ajá. ¿Tú estás que ahorita de party? ¿Estás en algún antro? Ajá. Estoy okay. Ahí, te fui a buscar. Perfecto, entonces me la vas a comunicar. Ajá. ¿Y yo quieres que me la cachorrie? Sí, amor. A ver, ¿qué quieres que te haga y todo el rollo? Sí, sí, baile privado. ¿Cuántos años tengo? 20. 20 años. Ah, 20, o sea, chavito. Sí, moco. Te echo de menos. Ok, a ver, entonces, ¿qué tipo de antro quieres? ¿Música pop? ¿Quieres un table dance? Ajá. ¿Qué tipo de ambiente ponemos? Pues así, música punches punches. ¿Puede ser esto? Ándale. ¿O esto? Esa está mejor. ¿O esta? Esa. ¿O esta? No, la segunda. ¿Esta? ¿La segunda o la primera? Oye, como si fueras... Oye, como si fueras al oculista. A ver. Aldo. ¿Con cuál se escucha mejor? ¿Con esta? ¿O con esta? A ver, escucha muy bien. ¿Esta? ¿O esta? La otra. A ver, ¿seguro? ¿La otra? Misma, ¿esta? No, ¿esta? No, son diferentes. ¿No escuchas? Mira, esta es... Punchis, 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 punchis. Y esta está bien, entre electrónico, algo así. No, yo prefiero esta. Pues pon lo que tú quieras. Esa se ve mejor, se ve como que más escandalosa. ¿O prefiero esta? No, la otra. Lo mejor está. Ok, listo. Entonces yo me llamo Alejandro. Esto estamos ahorita en un antro y ya que me le pongo super cute. Listo, señores. Marcamos desde el Panda Call Center en este miércoles. Las bromas en el Panda Show Internacional. Un abrazo fuertísimo para todos mis amigos de Panda Show, para toda la producción. Besos, abrazos. ¡Y que pase el bromeado! ¡Y que pase el damnificado! Las bromas en el Panda Show. Vale. Va. Échale. Bueno. ¿Qué onda, prima? Oye, no te escucho, alza más la voz. Oye, Aldo. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de lo que me dijiste para tus 18? ¿De los qué? ¿Te acuerdas lo que me dijiste para tus 18 años? Ah, sí, ¿qué pasó? Ya lo preparé, de hecho estoy con Alejandro ahorita, estoy al bar con él. Ah, pero espérate, ya no te confirmo nada. O bueno, sí. Ay, yo te lo voy a disparar, chica. Ah, tú me lo vas a disparar, ah. Sí, no hay pedo. Ah, bueno, baba, sí me la sé. Bueno, mira, ahorita deja que se desocupe porque él está arriba en la tarima. Ajá. Ahorita ya nada más que baje y te lo paso para que igual, no sé si... En algún lugar o aquí mismo, aquí en el bar. No sé si quieras. ¿Hasta dónde queda? ¿Hasta allá tu rancho? Está en corto. No, está en corto, Pantitlán. ¿Cómo ves? Pues va, está bien. Espérame. Ahí viene, ¿eh? A ver, te lo voy a pasar. No manches. No, aguanta. Te lo paso, aguanta. No, mames, aguanta. Está chamba no, no también. No, no le pones a nadie. ¿Eh? Bueno, ya, a ver, va. Ahorita te lo paso. Tráeme un drink, por favor, pero con poco hielo, no estoy sudando mucho. Alex. ¿Qué pasó, Aldo? Te la paso, carnal, para que hables con ella y pues trátamela bien. Trátamela bien. Ok. Hola. Hola. Hola, buenas, soy Alex. ¿Angie? Sí. Hola, ¿cómo estás, piel? Muy bien, bien. Qué bueno. ¿Ahorita tú ibas al Happy Birthday? Sí, pero falta un mes todavía. Sí, lo que pasa es que vino Aldo y me estuvo platicando. Ajá. Y bueno, platícame qué onda. ¿Cuáles son tus fantasías? ¿Qué quieres que hagamos para tu Happy Birthday? Mi primo que está loco, pero en sí. Me dijo que eres cachurris. Oye, pero una pregunta. Dime. ¿Hasta dónde estás tú? Bueno, o sea, ¿dónde es donde tú estás? Yo vivo muy lejos. Y no es por darte a presumir, ¿eh? Oye. ¿Mm? Pues yo espero que en realidad, ahora que nos veamos, no tengas esa actitud porque... Porque yo entiendo que es mi trabajo. Ajá.
¿ok? Pero para esto debe haber una reciprocidad. Y bueno, si realmente Aldo es mi amigo y voy a ser un... vas a ser una cliente, yo no quiero verte como una cliente. Quiero verte como una amiga y quiero verte como una nena. Y realmente quiero hacerlo por pasión, entregarme y bailarte. No quiero que seas una cliente. ¿Sí me entiendes? Okay. Esas son las grandes diferencias. Sí, sí. Y para eso necesitas actitud, nena. Sí, bueno, es que también tienes que saber que soy tímida en ese aspecto y que sería la primera vez que hago eso. ¿Sería la primera vez que qué? Que voy con un stripper. Entonces voy a hacer tu iniciación. Algo así. ¿Y te gustaría que llevara algún amigo? ¿O solamente me quieres a mí, nena? No sé. Sí me darían ganas, pero no sé. Pídeme, ¿alguna vez has deseado estar con dos hombres a la vez? Tal vez. ¿O tres? No, tal vez. No estamos jugando al, al juego de ni sí ni no, nena. No, sí, sí, la verdad sí. ¿Con cuántos hombres te gustaría estar? Con dos, solamente me imaginas con dos. ¿Dos? ¿Y cómo han sido tus fantasías con dos? ¿Nosotros te creciamos? ¿Nos estresamos? Ajá. Platícamelo para que tu sueño sea realidad. Pues sí, los dos me tocan, los dos me hacen cosas. ¿Qué cosas? Como... Sácalo, dilo, dímelo. Uno me lo hace mientras el otro, no sé, me besa o algo así. ¡Qué rico! Uno te lo hace y otro te besa o tú lo besas. Me besa. Uh-huh. Así acariciamos tu cuello, tu espalda, así, un besito. Mientras el otro te hace suspirar. Ajá. Wow, Angie, eres pervertida, ¿y qué más? Pues solo eso, pero ahorita solo dejémoslo en tú y yo. Ok, ¿sabes que ahorita me excitaste? Es más, me estoy tocando el monóculo. ¿En serio? ¿En serio? Uh-huh. Realmente espero ansiosamente que pasen 4 semanas y poder tener una buena relación con una chica tierna como tú y sean tus sweet 18, ¿ok? Oye, ahí viene Aldo, te lo comunico, estamos en contacto. Ok, muchas gracias. Soy Alex. Ok. Voy a hacer tu realidad. Nos vemos. Gracias. ¿Eh? Bye. Hey, Aldo. Aquí está, ya nos pusimos de acuerdo, todo bien, tú me avisas. ¿Qué onda? Bueno, voy a subir ahorita a la tarima, voy a subir. ¿Qué hubo? ¿Qué pasa, primo? ¿Cómo ves al Alex? Hasta me va a salir barato, no hagas mamadas, ¿eh? No. Neta, ¿eh? Porque es mi vale, yo lo conozco, ya sabes. Sí, ¿no? me contó. Sí, me contó. ¿Entonces qué? Oye, ¿sí está guapo o nada más tiene la voz? Ah, no, está carita. Está el tiro. Está los tres mamados, no está así bien trabalón, pero está. No manches, me puso nervioso ese güey. ¿Por qué? No sé, güey, has de ponerte en mi lugar, nunca he hecho eso. Y tú lo sabes. Ah, pues yo sé, ese güey es la loquera. Es a lo que se dedica. Sí, está bien, sí, sí, lo sé. Oye, él y su vale me salen al tiro, ¿eh? Su vale también está carilla. Ajá. Igual no hay tanto lío. ¿Tú cómo ves? Sí, sí. Oye, Alex. Alex, pásame una chela, ¿no, Alex? Ok, oye. ¿Qué? Se me olvidó preguntarle, pregúntale si la cococha está rasurada o no. Ah, te hablan, güey. Espérame. Te escuché. Espérame, bueno. Buenas. Ey, nena. Mm. Perdón, no sé si me dijiste si la cococha tiene mucho sí, pelo. Sí, te dije. Así. No, nada. ¿Nada? ¿Desde cuándo no hay nada? Ya tiene rato. Te digo una cosa.
Dime. No sé si puedo aguantar 4 semanas. Pues tendrás que esperar. ¿No te gustaría que nos veamos? No, ¿verdad? Hasta que cumples 18. Porque todavía hueles a MP. Okay. Bueno, perdón, te lo comunico, ¿eh? Sí, sí, está bien. Alex, perdón, ya. Ay. A ver, quítatelo, María. Buena onda. ¿Qué onda? ¿Tienes ganas o no tienes ganas? Pues sí, pero es que no sé. Es lo que le estaba yo comentando a mi primo, no sé. ¿Ya ha bailado algún compañero o no? No, no. ¿Nunca has ido a un stripper? No, nunca. ¿No? No. Oye, pero tranquila, no te voy a cobrar por los bailes. Así que tú pide, porque Aldo me dijo, trátala bien. Hazle un buen festín. Báilale bien. Súper, que se la pase cool. Uh-huh. Y luego, ¿quieres tener también sexo? No sé, eso yo creo que lo decidiré en el momento, no sé. Yo estoy para servirte porque me dice Aldo que tienes fantasías. ¿Qué? ¡Desinhíbete! Platícame. Pues sí, bueno, yo creo que sí. Mira, tranquila, mira, tengo 15. Tengo 15, por 15 minutos, porque te voy a servir de atravesar a la pista. Ajá, entonces sí. Vamos a platicar. ¿Te gustaría montarte o no? Bueno, sí, está bien. A ver, pues platícame todo. Pues no sé, solo me gustaría que me, no sé. A ver, tengo una idea. Uh-huh. Déjame presento. Hola, soy Alex. Tengo 22 años. Uh-huh. 3 años de Chippendale, de bailarín. 1.72. Piel moreno claro. Cuerpo no de fisicoculturista, así muy mamalón. No, bien marcado. Guapo. Las nenas, la verdad es que me gustan mucho. Tengo experiencia. Y la verdad es que tengo trato y conocimiento para tratar a una bella dama como tú. Hola, mucho gusto, ¿eh? Platícame tú quién eres. Vamos a presentarnos, vamos a romper el... Vamos a quitarnos los tensos. Ok, bueno, yo soy Angélica. Mm, hola, G. Y entonces en un mes apenas voy a cumplir mis 18. Y pues nunca yo he ido a un donde tú trabajas. Uh-huh. Y le estaba yo comentando a mi primo que me gustaría ir, entonces no sé, pero yo creo que sí estaría bien. ¿Nunca has presenciado un baile stripper? Solo una vez, pero no lo vi bien. ¿Cómo? Sé más explícita, o sea, ¿lo viste de lejos o...? Sí, digamos que llegué y estaba en pleno show. Ajá. Pero me fui temprano, o sea, ni siquiera lo vi bien. Ah, con razón. ¿Y cómo te gustaría que te lo hiciera, que te bailara? Muy, muy sexy. ¿De qué te gustaría que me vistiera para ti, nena? Cowboy, policía... Bombero. ¿Te puedes soldado? Vaquero, claro. Sí. ¿Y quieres el Army, así americana, o quieres del Distrito Federal? Con el que te ves más sexy. No, de los dos. Puede ser de la Fuerza Aérea Americana, puede ser ruso, puede ser nacional. Bueno, lo que pasa es que tenemos varios uniformes, o puedo conseguirme, pero créeme que para ti... ¿Sabes qué me encantaría? Que fuera de la Fuerza Aérea, ¿no? Ok. Bueno, para ti me he visto así, ¿luego? Luego... Desinhíbete, platícame, relájate, en verdad. Estoy relajada. Estoy aquí para ti. Estoy vestido. A ver, pongamos el escenario. Estoy vestido. A ver, déjale un poco más a la puerta. Me acerco. Para la música. Uh-huh. Angie. Ajá. Uh-huh. Aquí estoy para ti, nena. Dime qué quieres que te haga. Estoy hablando, imagínate. Vamos a imaginar.
Dime, venme pidiendo qué quieres que te haga, Angie. Pues es que en realidad no sé, pero sí me gustaría que me bailaras muy, muy bonito acá, bien. ¿Te gustaría que haya juguetitos? Claro, ¿por qué no? Cuando te baile, ¿quieres que te diga cosas sexys? Sí. A ver, dame un ejemplo. ¿Cómo me gritarías tú? Grítame. ¿Cómo qué? Sí, dame un ejemplo. Grítame tú, ¿qué quieres que te gustaría que te gritara? Estoy bien buena, que te gusto mucho. Así que te diga, estás bien rica, Angie, me encantas. Wow, qué figura la tuya. Sí. Que te den nalgaditas. Que te dé apachurrones. Sí. Wow. Oye. Sí. Y dime una cosa. ¿Qué? Ya que me tengas enfrente, ¿me vas a ir desnudando poco a poco? No. Así, bueno. Lo tiene como nalguita de bebé. No, pues no sé, yo nunca la he visto, che, prima. Pero, a ver, déjalo con ella, a ver qué trampa, a ver si sí se va a hacer con este Cristian y tú, y pues si te va a armar, ¿va? Angie. Mande. ¿Qué onda? Oye, espérame. Comunícamela, tantito. A ver, te la paso de nuevo. Hey, Angie. ¿Sí? ¿Y te gustaría que filmáramos? No. ¿Por qué? No, no me gusta eso. Pero bueno, ese CD solamente sería para ti. Cuando crezcas y tengas 25, 30 y recuerdes tus Sweet 18, solamente metes tu DVD, le pones play y te puedes poner hot. ¿Y quién me asegura que nada más voy a tener una copia yo? Ay, muy sencillo, porque llevamos una cámara, ponemos un tripié, le ponemos record, y después se saca el cassette y ese es para ti. Nadie más puede grabarlo. Ok, pues... ¿Qué temes, lo voy a que pensar. ¿Temes que te pase lo de Jenny o qué? Sí. Digo, no lo del avionazo, digo, lo cuando... No, lo del video, sí. Sí. Aunque realmente voy a hacer... Te hace subir la adrenalina. Estoy pues padre, no lo sé, sí. Lo voy a pensar, me estás tentando. ¿Sabes que cuando vea voy a recorrer tu cuerpo lentamente? Te voy a dar besitos en cada poro de tu piel. Voy a empezar por tus pies. Tus chamorritos. Tus piernas. Ahí. Ok. Amiga, tu piercing. Tus comadres. Tu espalda. Tus lunares. Tu cuello. Tus labios. Tus ojos. Y cuando llegue al oído. Sí, nena, ahí. ¿Al oído? Ajá. Pasaré mi lengua, mis labios. Y después te haré una pregunta que espero que realmente me la respondas. Ajá. ¿Sabes qué te voy a preguntar ese día? No, la verdad no. ¿Te gustaría saberlo? Sí. ¿Segura? Segura. Te voy a preguntar. ¿Cómo se oye el Panda Show que esta es una broma? ¡A toda máquina, macuarra! ¡A toda máquina, baboso! ¡Caliente! ¡Colgó el tele! ¡Aparte de cochina! Oye, tu prima es una atascada, güey. Sí, cabrón. ¿Va? Así somos del imperio. ¿Es una chamaca precoz? Pues no sé, soy idiota todavía.
está penca. No, bueno, que está toda tarima pendejo, porque ya no sabía ni qué decir. Ya no me la quiero, que me dijeron que soy tan, pues es que se quiere, señor, pero es que no sé cómo. Estoy bien encabrón. A lo mejor dicen cabrón, no escuché lo último que dijo, pero. Oye, me encantó lo de la cococha, para que veas que aparte, sí sabes que es la cococha, ¿no? Sí, lo que tú tienes. No, ¿verdad? ¿Para qué es como la ignorancia es atrevida? No, lo que es la parte es la cabeza del pescado. Ok, esa parte sí, no, es la cococha. Pero mira, es tan taruga que cuando le hablé de la cococha y todo el rollo, ya se imaginó. Te la pescó en el aire, No, pero hasta se la, hasta la rasuró, perdón. Yo quería que todavía no la acabara, porque. Pero pues ya ni pedo. No, pero oye, pues si quieres nos hubiéramos durado una hora con la broma, güey. Sí, esa era la idea. No, espérate, compañero, pues aguanta, si no eres el único. Y aparte también tengo que ir a publicidad como los cánones radiofónicos. A ver, está tu prima. Vas tú, yo ya no. Tú. A ver qué te dice. Bueno. ¿Qué pasa? Ya te emputaste, no te oyes emputado, no manches. Venga tu madre, pinche. Es una vergüenza este frente a todo México. No te enojes, no. No, ¿cómo no quieres que me enoje? Aguanta, usted tiene que aguantar. No, yo no aguanto nada. Esa mamona, oye. ¿Qué? ¿Te gustó tu bromita? No. Es que sabía que estabas enferma echando moco ahí en tu cuarto. Pues sí, pero pues no manches. Pues a lo mejor estás de cerdo ahí en tu cuarto. ¿Quién sabe? No, me puse nerviosa. No, nomás, dile algo, pandita, ya dile algo. Que hola, se rompa el hielo. Aquí estoy para ti, nena. Cuando tengas ganas de sonrojarte. No, ahora que mi primo...